Todos los que tenemos una responsabilidad pública o la hemos tenido, estamos sujetos al escrutinio de la sociedad, al escrutinio de los juarenses en este caso. Y ahora, pues es muy lamentable lo que está sucediendo aquí con el municipio de Juárez. Yo espero que la ley sea aplicada rigurosamente, porque también estamos sujetos a la aplicación inexorable de la ley vigente. Y lo que espero es que se hagan las investigaciones correspondientes a profundidad y de encontrarse responsabilidades de cualquier persona, trátese de quien se trate, se aplique la ley. Y desde luego siempre respetando la presunción de inocencia, respetando los derechos humanos, pero privilegiando la aplicación de la ley. Debemos de vivir en nuestra sociedad siempre con apego a la ley. Yo considero en este caso que no hay ninguna persecución política.